Muchas gracias por la invitación, Enrique. Un saludo especial a, a todos nuestros compatriotas que se encuentran aquí en el país, tanto como en el extranjero. De manera especial a don Daniel Ara y el grupo musical San Pedro de Cayambe en España. Kasna Rosai Kunata si mangap amunan sinyu kan sik runa kunaka mai mampuris kan sik mindala Rosai Kunata pakta sik kan vida mas kas sik mai mangkas pa pas sinapas kai kunapi rispaka taki kunawan hatuna kunawan chayes kan sik mas si Joseka waranga suwata pi mi Espanya yakta mangir kai iskai waranga chunga mi tu parir ka pai pa mas kunawan chay ka tu paris pa kanir kaminyu kan sik taki kunata pas rurasi unispa chay mi San Pedro de Kayambe España es su tita churrasca. Si la caspa, si la rima agua y mamá, taquita y taquita que casta su tita churraspa, casta Bueno, realmente la necesidad eh, primordial es para que nuestros jóvenes y niños que nacieron en España conozcan nuestras raíces, eh, nuestra cultura en general. Eh, es importante transmitir a través del tiempo lo que nosotros eh, significamos como Ecuador, porque si no tenemos identidad no somos nadie. De igual forma, pues eh, eh, hacer conocer al, al pueblo en España, a la sociedad española en general, de nuestras costumbres y de qué forma aportamos, eh, culturalmente hablando, socialmente y, y también económicamente. Es importante que nosotros eh, nos encontramos, la gente de Cayambe en sí. En, en principio nos reunimos como amigos, luego eh, fuimos cuajando la idea de hacer un, un, un grupo. y e Hicimos un grupo musical con la afinidad de que eh, conozcan nuestras raíces, nuestras costumbres, en, eh, eh, nuestra música en general, eh, nuestros niños, como le dije también el, el ciudadano español en este caso, eh, como nosotros estábamos eh, Formamos este grupo en España. ¿Por qué el nombre de San Pedro de Cayambe? España? Eh, San, eh, San Pedro de Cayambe, eh, el nombre eh, lo ideó don Daniel Lara, eh, un líder histórico. Eh, él es cayambeño, netamente eh, un ciudadano de Paquistancia. Entonces fuimos eh, viendo algunos nombres con que podemos identificar. Como cayambeños en sí, eh, nosotros tomamos ese nombre y San Pedro porque es una, es una fiesta muy conocida a nivel mundial, en Cayambe se festeja las fiestas de San Pedro de Cayambe, hoy por hoy en las fiestas del Inti Reimi ya se está haciendo esta, esta festividad a, a nivel mundial, no solamente en Europa, sino también en Norteamérica y otros países como Grandes países como Japón, China, también, existen nuestros compatriotas ecuatorianos también que en el mundo entero. Cayamby comunidad Madrid pi hatun chayaita paktacirkan sining iske warangasu watapi chayaspe iske waranga iske chunga watakama kunam punsa kama paikunaka ruras kunkaita kikunata sinapas rixici paik maihan takikunata yapa rixirispa pakarka maihan takikunawa anda estaba en rixiris chikikin kunaka. Bueno, eh, nuestra música prácticamente habla de nuestra identidad, nuestras costumbres, una vivencia pura, por ejemplo, eh, habla de todo lo que significa la vida, la naturaleza, en sí, por ejemplo, eh, eh, en sí de la mujer, de los niños. Una canción que, que está en YouTube eh, se llama Olimpia y Margarita, prácticamente nombre mujer, que lo hicimos ahí con, eh, con nuestra vestimenta, eh, lo filmamos en España, el, este videoclip, Nació allá la idea, todo el paisaje hicimos en España este video, con el fin de transmitir el, el mensaje en sí, nuestro lenguaje prácticamente. Eh, hicimos también el álbum musical que compone 10 canciones en este sentido, eh, la vivencia de nosotros. Las canciones hablan sobre nuestras raíces, nuestras costumbres, eh, del Ecuador profundo en general. San Pedro de Cayambe, España, Zactapi, Paikuna Rikuchiscata, Riman Maipi Maipi, Rikuchisca Kunata, Kunancagrimaspa Villa Chispa, Capayari. Maipunapi, Maipunapita, Kikinwanpa, Taki Kunata, Rikuchispa Purir Canguichi, Maipita y alika, Alica Chispa Carca. Bueno, eh, tuvimos la suerte de compartir eh, prácticamente con el auspicio del Ayuntamiento de Madrid de La Latina en grandes escenarios con grandes artistas ecuatorianos y también del mundo entero. Eh, participamos, por ejemplo, en unas cubiertas que conocemos, al, la primera que estuvimos y en un gran evento, la cubierta de Leganés. Eh, es conocido, si mis compañeros eh, compatriotas escucharan dónde estuvimos, estuvimos con Claudio Vallejo, Juanita Lucía Probaño, eh, Juanita Burbano, entre otros artistas de, de ya de talla internacional de, con uh -huh. nuestros compatriotas. Así también en diferentes comunidades y regiones, en coliseos, en teatros, eh, en muchos lugares, encubiertas. Estuvimos en cubiertas, eh, estuvimos prácticamente en todas la, las comunidades, ya llaman comunidades como a que fueran provincias, eh, estuvimos prácticamente casi cubriendo eh, españa en eh, totalmente el territorio español así como eh, francia también eh, portugal que están cercanos y eh, que no recuerdo italia también eh, en otros países también de de la comunidad europea en este caso. Hay toque y rico chicona también San Pedro de Cayambe España y Otivo en Rusas pasamos Cata Masi José Alvacuras y más pa Cajón. y aricón anga España es acá pican guna zamkas pasamos una kunichi comunidad Madrid comunidad pig nacho sin a paski kuna pa caipun llamantaña upaman juzas na matakan y pacha kunamantaña upaman pacta chinaka. Sí, los compañeros liderado por Daniel Lara el director Víctor Lara, un gran músico, siguen con el proyecto de realizando las músicas, siguen también participando en, en eventos artísticos, culturales y de integración. Así también lo más importante que hacemos es, tenemos un centro de acopio, es como una ONG que, que está presidida por don Daniel Lara, eh, eh, recopilando alimentos y distribuyendo para las personas más necesitadas, primeramente en nuestros compatriotas ecuatorianos, no solamente de Cayambeños, y también eh, personas de otros, otro, otros continentes, de otros países. Eh, ese es el trabajo social que hacemos ahí. Eh, y musicalmente, pues transmitiendo nuestro mensaje también. que sí, seguimos participando en España con este hacer cultural y artístico. Centro de Acopio Manda Rimáspamas y José eh, y chispa, capa y eh, Yana Payikunaka, imagínate, ¿cómo participan las familias, las comunidades, en este caso los cayambis? ¿cómo, ¿Cómo es la minga del de, de acopio? Bueno, es eh, yo creo que la costumbre de nosotros, la raíz, eh, nuestras raíces, una de las cosas más hermosas que tenemos, la minga. Y la minga significa un trabajo comunitario y voluntario. Es decir, desde el momento que recopilamos los alimentos, transportamos, almacenamos y distribuimos... Todo el grupo de, san, de, la, de, músicos, de músicos y cantantes de San Pedro de Cayambe hacemos voluntariamente en horas libres. Eh, ya existen horarios, donde, eh, horarios y fechas que distribuimos los alimentos que nosotros recopilamos. Eh, y eso es un trabajo muy bonito que yo le digo saludo pues de esa... Ese trabajo que viene haciendo, liderado por don Daniel Aracon Lago. ¿Y tienen alguna relación con eh, su actividad en España de, de recabar estas, estas uh, manos solidarias hacia Ecuador? Sí, hemos hecho, de hecho, en el año 2006 hicimos el primer evento, un gran evento social, hicimos el agasajo navideño en el Coliseo de Cayambe. Con la mayor parte de las escuelas más necesitadas hicimos un gran evento eh, con coordinación con el municipio de Cayambe. Luego, seguidamente, eh, con las actividades artísticas que hacen allá, también recolectan eh, fondos. Esos fondos son prácticamente dedicados para esta actividad social, dedicado al adulto mayor y a, los, a nuestros niños. Y eh, de eso... Eh, a el, uno de los uh, eh, coordinadores que viajó también a españa el licenciado rodrigo Lara que es hijo de, de don Daniel lara eh, ya tiene ese trabajo y es, se está haciendo esos trabajos sociales aquí en ecuador eh, a partir del año 2011 olimpia y margarita muchas gracias Enrique.

Y brindar pues, un saludo muy especial a todos los televidentes del Ecuador, Cayambe y en especial Ollambarillo. San Pedro de Cayambe, Ecuador, Tanya Upamampusaka Mashi Rodrigo Laracan. Masi Rodrigo, Alisa Yamuskakafe, Yukansi Mashi Konawan Rima Kungapa. Muchas gracias, Enriquito, por la invitación. Es un enorme gusto poder asistir acá a este programa. Eh, mi saludo fraterno a todos los compañeros allá en España, San Pedro de Cayambe, España. A nuestro máximo líder, don Daniel Lara, nuestro director, maestro Diablito Lara, eh, Darwin Lara, toda la familia Lara, Daniela Lara, eh, y todos los eh, compatriotas residentes allá en el extranjero, el Ecuador y todo el mundo. Macia <laughs> Elvita, rimas que Ecuador, y San Pedro de Cayambe, Ecuador, en Sí, bueno, eh, el grupo en sí se formó a partir del 2011 en la avenida de mis suegros en ese tiempo, don Danielito Lara, uh -huh. la señora Fanicita de Lara. Eh, ellos vinieron pues con el fin de hacer un lanzamiento de un disco que lo hicieron allá en Madrid, España. Eh, lo habíamos hecho también allá en, en Cayambe uh -huh. eh, para poder eh, sacar fondos igual para lo que es las navidades de los del adulto mayor y de los niños. Kaituku y e kuna tani yu kanchisi jakakauna pika pakatichika shumanda kakaikuna shumanda kakaaya na pakauna shumanda kakaamakipuraikuna shina kuna kapuriskani chaita mi rimana kapanchi shina rodrigo kai taikaita ya ukwa mampusha kangu kikinkaga kaita unyachika kangu shina pasukunani kaba vijaya pikauna tachi pikapangichi yima taikauna bueno pues nosotros como mi esposa lo acaba de indicar empezamos en el dos mil once con la venida de nuestro máximo líder y su esposa. Eh, a partir de ahí, pues eh, iniciamos en esa temporada eh, mi esposa, Elvita Gómez, eh, eh, Fanny Yancha, eh, don Daniel Ara, don Patricio Abalco y mi persona. Fuimos quienes iniciamos el proyecto aquí San Pedro de Cayambe, Ecuador. Luego, pues han venido eh, ayudándonos, apoyándonos varios músicos en su momento. Tenemos a don Luchito Muñoz, tenemos la presencia de um, eh, los compañeros del grupo CISA que nos han ayudado en su momento, don José Lozano, don Yari Lozano, Pacífico Lozano, un, un enorme saludo. Eh, actualmente, pues y estamos ya el grupo reestructurado, conformado por. Uh, los eh, integrantes, pues en cuanto a lo que es cantantes, nuestras niustas Elvita Gómez, eh, Carmita Granada, eh, está Carencita Lara, Nayeli Sánchez, en el marco musical tenemos a um, don José Albacura, está eh, en la guitarra eléctrica bajo nuestro maestro Willy Becerra, tenemos pues en los vientos nuestro compañero Jonás, en el, en el instrumento, pues el, el que más nos gusta, pues el bandolín, a nuestro zurdo de oro que le decimos a Edicito Ceballos, y los apoyos que le había dicho entre ellos eh, Elizabeth Lara también que nos ha apoyado.

Edicito Túqueres, que también es un compañerito del grupo. Eh, pues un agradecimiento fraterno a todos ellos por hacer pues, lo posible y más que todo tener el gusto de, de conformar y trabajar así por eh, ayudar. También eh, nosotros hemos eh, trabajado, nos hemos presentado también en los lugares de, de Latacunga, Cotopaxi, en Quizapincha, nos hemos ido a Zumbawa, en eh, los alrededores también de Cayambe. Eh, y bueno, pues también no me voy a olvidar de Hoyambarillo pues uh -huh. la tierra donde nosotros residimos eh, También nos hemos presentado en esos lugares, en eh, tanto eh, cultural y también eh, personal, digamos así, eh, en cuestión de lo que es ayuda, solidaridad. Uh -huh. Y contrato Kikin kunata maipipesu zanaka masi Rodrigo Maimanta Kikin kunata Cayena ¿cuál es el contacto con el grupo San Pedro de Cayambe, Ecuador? Bueno, dentro de los contactos tenemos el al 099-281-0579, el cual lo disponemos con WhatsApp. Tenemos nuestras redes sociales, la página de San Pedro de Cayambe, Ecuador, eh, de Facebook, a través de también nuestro canal de YouTube y pues eh, los eh, medios de teléfono, telefónicos uh -huh. que también tienen nuestros compañeros que también están. Eh, Resaltando las páginas sociales que tenemos. Siná mi kaíta kikunata paikunata kari kuchispa purinajun kaipachapa maichan baski kinkuna tu parís unipaka kañyukansipa kikunapi kaipuay kunasuchinajun chaipipashapispa paikunata kaíta usa panguchimí sinajata que más si el vida wan sinaspa kunan kanishu miari tú kañyukansita kari kunajun mensaje ta kupai runasacta kunamán más si kunamán bueno, sí, el mensaje que puedo yo decir es ¿no? que nuestros jóvenes eh, no se olviden de, la, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de, no, de nuestra identidad, pues de donde nosotros nacemos, que es eh, muy importante y que, que lo sigamos, que sigamos conservando, que sigamos eh, trabajando en lo que nos gusta, pues, y, y bueno.

Eh, representando pues a la cultura que nosotros hasta ahora la venimos representando eh, tenemos eh, programado seguir con grabaciones haciendo los videoclips seguir con la ayuda social que nosotros brindamos año tras año seguir eh, pues eh, ayudando eh, de una u otra manera a los eventos de solidaridad eh, con los programas que nosotros siempre hemos venido desarrollando de momento y pues eh, mi mensaje es que va dirigido principalmente a los jóvenes, que debemos rescatar, mantener nuestra identidad, nuestra cultura, a toda la gente de, de, del mundo, que seamos orgullosos de nuestra raza, nuestra raza valerosa y que rescatemos nuestra identidad propia. Kaiambiko na patakiko na ta rekstiz kantzimi. Elbita, Rodrigo, kai manda pinu kantzita Sinaka kai takiuan saki panchika nia, kai biza tuku chingapaka. Nyuka wanga kai tuta manda kutin tupari na kupasuntzi, Muchas gracias. down. Yeah. That's it